Ya estamos listos. Bueno, pues hoy nos toca presentar nuestro sexto viaje. Este nos toca a Sudáfrica y Botsuana. Fabiola Hernández, que está aquí con nosotros, ella es una empresaria de 15 años de experiencia en el sector turístico, representante de una gran cadena de hoteles y también representante de esta empresa que es la organizadora de estos grandes safaris que ahorita ella les va a presentar. Me encantan los dos destinos, la verdad, los dos son preciosos. Sin embargo, hubo algo especial en Botsuana que me robó el corazón y por eso le quiero poner un poquitito más de atención y Fabiola ya les contará sobre Sudáfrica, que también es maravilloso. Botsuana es un país que está en el centro de África, o sea que no tiene mares por ningún lado. Siempre ya ves que cuando no existe el mar, pues el país es un poquito más complicado, ¿no? Sin embargo, este país tiene dos grandes riquezas increíbles y maravillosas. Su primera riqueza es el río Okavango, que este inicia en Angola. Es un río que tiene 1,600 kilómetros de largo y cuando va entrando por Botsuana, como hay unas fallas allá geológicas, se va dividiendo, se va ramificando y llegando al centro de Botsuana, donde está el desierto de Kalahari, allá desemboca en este desierto de Kalahari. Así que imagínense ustedes la cantidad de fauna y de flora que se encuentra en este lugar porque se forma un valle enorme de agua. Este es el único río en el mundo que no desemboca al mar. Así que, como se imaginan, a esta gran extensión se le llama el Delta del Okavango. Así que esa es una gran riqueza. Y su otra riqueza que también tienen, esa es el desierto de Kalahari, porque allá se van miles de animales, puedes encontrar en este desierto. Así que tienes el agua rebosando en el desierto y la cantidad de animales que puedes encontrar y de flora también, no solo la fauna. Ahora, Botsuana, esta fue, allá es la parte que me robó el corazón. Botsuana fue una antigua colonia de Inglaterra que se llamó Bechuanaland. Y no hace mucho, todavía en 1966, se independizó del Reino Unido. O sea que estamos hablando de muchos, poquitos años. No de muchos, más bien de poquitos años. En ese entonces, Botsuana estaba considerada entre las 20 naciones más pobres del mundo, con un PIB per cápita solamente de 70 dólares y tenía únicamente 12 kilómetros de carreteras asfaltadas. Imagínense cómo estaba. Adicional a eso, era uno de los países que tenía más problema con SIDA. Prácticamente toda su población estaba infestada. Así que era un país que nadie ni quería. Creo que ni trabajo les dio a los pobres habitantes de Botsuana liberarse de, independizarse de la Gran Bretaña. Sin embargo, 5 décadas después, este país era considerable el país más estable en cuestión socioeconómico de todo África. Solamente 50 años después, imagínense, su riqueza per cápita subió 100 veces. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que allá tuvieron grandes y tienen todavía grandes líderes que fueron sus presidentes. Entre ellos está Seretse Khama, que ese tiene una historia personal preciosa que no me quiero alargar, pero fue muy importante en esta historia porque en la época más terrible de la segregación de los negros, él se enamora de una inglesa. Así que ya se pueden imaginar todo lo que vino. Lo exilian porque además él era rey. Él tenía el derecho de gobernar en su tribu. Lo exilian, pero regresa y logra ser el primer presidente.
A él no le importó ya, como la mayoría de los presidentes, que sobreponen lo personal, sino él se dedicó a levantar su país. Y eso es lo que me fascinó de este país. Como en tan poco tiempo no existió esa avaricia del presidente que quiere quedarse en el poder y que no lo suelta una vez que se siente. Él terminó su mandato y lo cedió. Entonces esto les ayudó. Y creo que esas buenas obras siempre van de la mano de Dios. Así que nadie se imaginó que en Botswana iba a ser uno de los países donde se iban a encontrar los mayores yacimientos de diamantes. Así que imagínense. Tiene el río con el delta del Okavango, unas reservas increíbles como la reserva de Moremi, que de hecho estos presidentes decidieron acabar con la caza discriminada que existía, y fue la primera reserva protegida de todo África. O sea que fueron tantas cosas que hicieron que este país en tan pocos 50 años con buenos presidentes logren estar en el lugar donde ahorita están. Así que bueno, esto es una historia muy larga con muchas interesantes situaciones, y dejo a Fabiola para que les haga este viaje precioso por Sudáfrica, por Botswana, y se entusiasmen con este viaje maravilloso. Fabiolita, ya es tu turno. Te cedo la palabra. Gracias, Mimi. Gracias por la invitación y por esa maravillosa presentación, hablándonos de la riqueza de Botswana. De verdad que es un lugar maravilloso. Personalmente, a mí me impactó, me marcó. Así que esta introducción solo lo pone en contexto. Espero poder transmitirles un poco más de lo que es la experiencia de Botswana y de estos dos increíbles países en este maravilloso continente que tiene tanto por ofrecernos y que tenemos tanto por ver. Así que muchísimas gracias, gracias a todos por acompañarnos. Vamos a pasar algo de tiempo por África. We see that you've been searching for safari. Oh, you've come to the right place. We practically invented safari. The Big Five Safari guided game drives. You know the kind. Sipping on an ice-cold pink rooibos-infused cooler as you watch the ripe pink African sunset. Yeah, that kind of safari. Our name is even in the word, safari. But that's not the only safari we have. No, no, we have them all. Food safari, wine safaris, desert safaris, jumping off things safaris, surfing safaris, mountain safaris, cruising downhill safaris, jaw-dropping safaris, enter the jungle safaris, street safaris, culture safaris, and what about nightlife safaris? Those are the best kind. And our safaris can't be graded by a mere 5-star. So you see, South Africa is a safari from beginning to end. You want safari? We'll give you safari. Gracias. Increíble esa presentación de Sudáfrica. Verdaderamente nos deja ver todo lo que tiene por ofrecer este increíble país. Nosotros ahora nos vamos a enfocar en la experiencia de safari, pero sí es súper importante saber que es un país que nos puede ofrecer muchísimo más. Ahora les voy a mostrar vamos a iniciar con nuestro viaje. Y bueno, siempre es importante ponernos un poco en contexto de dónde estamos ubicados. Y yo sé que todos conocemos el mapa de África y tenemos una idea de sus dimensiones, pero imagínense ustedes que en el continente africano cabe todo China, todo Estados Unidos, la mayoría de los países europeos en este continente. De verdad, es grandísimo, las extensiones son gigantescas y los movimientos entre un país y otro hace que requiramos de una cantidad de infraestructura para poder movernos y llegar de un lugar a otro. No es fácil viajar a África, es muy grande, y aunque hay países con infraestructura mucho más desarrollada, como les platicaba ahora Mimi, que Botswana ha desarrollado, Sudáfrica también, se requiere de toda una infraestructura para poder movilizarnos dentro de los diferentes países. Nosotros nos vamos a concentrar en Sudáfrica y nos vamos a concentrar en Botswana,
Y en su gráfica les voy a enseñar dos reservas privadas que tiene Ambiond. Ambiond, esta empresa que nace hace más de 30 años con el objetivo de conservar a las especies. Y de ahí es que se van desarrollando hoteles o lodges, como le llamamos en África, para poder alojar a las personas que estaban en estas reservas buscando cuidar a las especies, y después se convierte en una industria de turismo pensada siempre en que podamos sostener y preservar a todas las especies. Entonces, a Sudáfrica, ¿cómo llegamos? Bueno, uno de los puntos más comunes de entrada a Sudáfrica es Johannesburgo. De hecho, es el punto de entrada para muchas personas que van a viajar por África. Y llegando por Johannesburgo, nos vamos a trasladar hacia el Océano Índico, conectando a través de aeropuertos hacia Pinda Private Game Reserve, que es una reserva privada de Ambiond cerca del Océano Índico. Después de Pinda, nos vamos a ir hacia arriba, hacia Ngala Private Game Reserve, que también es una reserva privada de Ambiond. Está muy pegadita a Kruger National Park, que este parque tan afamado de Sudáfrica, y que, bueno, los voy a ir llevando un poco entre estas dos reservas para que vivamos esta experiencia de safari. Aquí les quiero mostrar un poco cómo es la conectividad y cómo son los movimientos, porque siempre es importante saber que no es complejo, no imposible, pero requerimos de expertos que nos ayuden para movernos en África. Entonces, vamos a estar por aquí, en Pinda, que les señalaba, de aquí nos vamos a ir al borde de Kruger National, conectando por aeropuertos intermedios que están en la zona, como va a ser el aeropuerto de Skukuza, o que se conoce como el aeropuerto de Kruger, y también utilizando estos aeropuertos y las pistas privadas de las reservas, vamos a conectar nuevamente para irnos hacia la segunda parte de este viaje, que va a ser Botswana. Nos vamos a ir nos vamos a mover en este tipo de aviones, son aviones pequeños, como de 10 plazas. Ya una vez que llegamos a Johannesburgo y empezamos a conectar a través de Skukuza o de Nelspruit, que es el otro aeropuerto regional que hay, y de ahí a las pistas privadas de los lodges, de los hoteles y de las reservas, vamos a utilizar estos aviones que son pequeños, pero súper seguros, no tienen nada de qué preocuparse. Los aeropuertos son aeropuertos funcionales, nuevos y muy bonitos, muy pintorescos. Además que el movernos en este tipo de aviones nos va a permitir siempre tener una vista panorámica. Ustedes van a salir de Johannesburgo o de Kukuza y van a poder ver cómo vamos saliendo de lo que es un área poblada, un área con cultivos, y nos vamos moviendo hacia las reservas. Así que de verdad que el viaje es un viaje agradable, es un viaje que se disfruta. Aquí les puse algunas de mis fotografías para que, además de las fotos bonitas, puedan ver un poco más de cómo es la experiencia ya o cómo sería su experiencia viajando. Kukuza, como les platicaba, es un aeropuerto muy lindo, muy pintoresco. Ahí pueden comprar todo lo que les faltó para ir en el atuendo propio de safari. Si quieren, vamos a tener siempre persona que los va a guiar en el aeropuerto y los va a ayudar a cruzar de un lugar al otro, no que sea grande, pero hay que cruzar migración, y a lo mejor si no hablamos inglés o si nos encontramos con alguien que no habla inglés, pues siempre tenemos a alguien que nos va a apoyar a pasar por estos aeropuertos. Y de aquí de Kukuza vamos a conectar para irnos a Pinda Private Game Reserve. ¿Y por qué Pinda? ¿Por qué quise hablarles de Pinda? Pinda es una reserva muy especial. Es una reserva, es donde nace Ambiond. Es una reserva que nace derivado de un programa de rescate de grandes cantidades de hectáreas que se habían deforestado y utilizado durante mucho tiempo para cultivar. Y cuando utilizas la tierra para cultivar, pues la gente, los humanos, fuimos sacando y empujando a los animales de todas estas reservas y ocupando realmente el lugar de ellos. Pinda es un proyecto que se desarrolla en conjunto con el sector privado y los gobiernos para rescatar hectáreas y volver a repoblarlas, a volver a permitir que las especies las habiten y crucen libremente por la reserva. Esta es, que ven aquí, esta es la reserva de Ambiond. Ahí tenemos diferentes tipos de hoteles pequeños, lodges, es como les vamos a llamar de hoy en adelante. Y solo vamos a ver uno de ellos, pero sí vamos a poder disfrutar un poco de Pinda. Es también muy importante ver que está muy cerca del Océano Índico. Entonces, dentro de las reservas privadas que tiene Ambiond,
Esta es una en donde, estando en esta reserva, podemos también vivir la experiencia de mar, estar cerca del mar y vivir la experiencia del Océano Índico. En Pinda vamos a poder vivir diferentes tipos de experiencias. Todas ellas experiencias maravillosas, pero sobre todo, pues desde que llegamos podemos tener la posibilidad de ver estos animales que ahora circulan libremente por la reserva. Estamos hablando de más de 28,000 hectáreas bajo la responsabilidad de Ambient. Y ahí, gracias a este trabajo que se ha hecho durante tantos años, se ha ido repoblando y tenemos la posibilidad de ver nuevamente a los Big Five, estos cinco grandes, que estos cinco grandes seguramente ustedes lo sabrán, pero si no, les platico. Son las cinco grandes especies que eran de mayor amenaza para los humanos cuando llegaron a colonizar esta parte de Sudáfrica y llegaron a tumbar árboles y a preparar toda la zona para cultivo. Pues estos animales eran los que más humanos mataban. Los Big Five son conocidos y identificados es el león, el rinoceronte, el leopardo, el elefante y el búfalo. Este que vemos aquí no es un leopardo, esto es una chita, pero esos son los Big Five. Y en Pinda vamos a tener la posibilidad de ver a estos Big Five. Aquí, por ejemplo, les puse una imagen de mi primer día en Pinda, donde gozas de unos atardeceres de verdad maravillosos. El atardecer en Sudáfrica es un atardecer inigualable. Y muchas de las experiencias que vamos a tener cuando salimos a recorrer la reserva van vinculadas también a vivir la experiencia del atardecer, de que veamos a los animales en su comportamiento por la tarde y algo de tiempo en la noche y también por la mañana. Así que cuando ustedes van a hacer un safari y se quedan en alguno de nuestros lodges, lo que van a tener es la posibilidad de salir en un game drive, de salir a ver animales por la mañana, muy temprano, salimos a las 6 de la mañana, porque queremos ver a los animales en su comportamiento por las mañanas, y luego vamos a tener otra salida por las tardes, a las 5 de la tarde, para poder verlos en su comportamiento por la tarde, que es cuando empiezan a activarse para cazar, con suerte, y los vemos cazar, y también vivir la experiencia del atardecer, que es una tradición muy, muy, pero muy vinculada a la experiencia del safari. Aquí les muestro algunas imágenes del tipo de transporte que tenemos, que es el transporte poderoso, que vamos a poder movernos por todo tipo de terreno a lo largo de la reserva. Y vamos a poder tener todo tipo de experiencias, tanto el safari en auto, como lo vemos aquí, se pueden también tener safaris caminando. Esta es una de las ventajas que tenemos en esta reserva en particular. Y bueno, de verdad que la experiencia al salir en un game drive es una experiencia que es divertida. Hay momentos de mucha tranquilidad, hay momentos en que tenemos que quedarnos quietos, por decirlo de alguna forma, y disfrutar del entorno y disfrutar de esa tranquilidad para poder ver a los animales. Aquí me voy a regresar un poco a esta imagen. Este es el primer leopardo que yo vi en mi vida. Tuve la fortuna de verlo en Pinda. Y esto también se debe mucho a la experiencia que tienen las personas que van a guiar nuestro safari. Cuando nosotros vamos a salir hacer un recorrido por la reserva, vamos siempre con un ranger, que es el que maneja el auto y es el líder, y un tracker, que es una persona que, en el caso de Ambion, va fuera del auto y ese es una persona que es de la zona, que conoce la reserva como la palma de su mano, porque seguramente hasta creció ahí. En Ambion buscamos que todo el personal y toda la gente que forma el equipo de Ambion sea gente que de la comunidad. Trabajamos siempre con la comunidad y Pinda hoy no existiría si no fuera por el trabajo que hemos hecho con la comunidad. Entonces, los trackers, que son los que tienen este conocimiento del movimiento de los animales, de cómo se comportan, de las huellas, trabajan de la mano con el ranger. Y ellos son los que nos van a guiar para que podamos ir viendo y descubriendo todas estas especies en su hábitat natural. Pinda también tiene otra experiencia que no la tenemos en todas las reservas y es la posibilidad de hacer un safari nocturno, pero ya nocturno entrando 9, 10 de la noche. Y aquí lo podemos hacer porque tenemos la posibilidad de equipar los autos con una cámara
y una luz especial. Es una luz azul que nos permite ver a los animales como este leopardo, tal cual lo estamos viendo aquí, sin lastimarlo. Los felinos, sobre todo los leones y los leopardos, son, la vista es muy sensible. Y ir, por ejemplo, recorriendo la reserva y verlos, y si por error los alumbramos con una lámpara normal, podemos dañarles la vista. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de vivir la experiencia de una salida a safari por la noche con este equipo especial, y nos va a permitir verlos perfectamente bien. Si ustedes ven, los autos van equipados con una cámara y vamos a poder verlos en la pantalla, y luego los vemos al lado en su comportamiento. Ver a los animales, el comportamiento de noche de los animales es inigualable. Son muy activos, hay muchas cosas que están sucediendo en ese momento, y de verdad que es una experiencia que vale la pena. Si llegan a ir a Pinda, les pido que por favor le pidan a Mimi que les incluya la posibilidad de hacer un game drive por la noche con este tipo de equipo. De verdad que es una experiencia inigualable. Bueno, Pinda, además de estar cerca del Océano Índico, muy cerca de Johannesburgo, de ser una reserva privada, está en el país Zulu. Esto está en la zona de Zulu Natal, que es un país, y en los tiempos de la apartheid estaba considerado como un país. Tiene su propio lenguaje, su propio idioma. Sudáfrica es uno de los países que tiene la mayor cantidad de idiomas reconocidos. Y gracias a la unión y al trabajo que se hizo con esta comunidad, es que hoy se ha recuperado Pinda. Cuando visitamos Pinda, tenemos la posibilidad de convivir con las comunidades, de visitarlas, de vivir sus tradiciones. Y también, si a ustedes les interesa y a Beyond le encanta, que se interesen en conocer los proyectos que ha desarrollado Beyond, que puede ser la escuela o puede ser un proyecto de rescate de alguna especie en particular. Siempre los exhortamos a que, si quieren conocer un poco más, lo hagan, porque es importante conocer el entorno, es importante conocer en la tierra de quién estamos pisando y entender sus tradiciones, sus costumbres, su historia. Pero para Beyond es especialmente importante también que sepan ustedes cómo su viaje contribuye al desarrollo de la comunidad. Recuerden que esto lo estamos haciendo porque buscamos aportar a la comunidad y buscamos darle, como pasó en Botswana, crear formas alternativas de desarrollo que les permita crecer. Y eso es, son de las cosas que han hecho que África se haya desarrollado mucho en los últimos años. Aquí les quería dar yo un ejemplo del tipo de herramientas que tenemos cuando ya vamos en safari, ¿no? Los binoculares son indispensables, pero no se preocupen que si viajan con Beyond no requieren llevar sus propios binoculares. Les vamos a prestar unos mientras están en nuestro lodge, y vamos a prestarles el Rolls Royce de los binoculares. Son unos binoculares Swarovski que nos van a permitir ver muy, muy bien a los animales. Siempre les vamos a dar su guía de safari, que es esta que vemos por acá, una para cada reserva, porque los animales son diferentes en cada reserva. Puede haber diferentes especies. A lo mejor en un lugar vamos a ver rinoceronte blanco, en otro podemos ver rinoceronte negro, ni hablar de todos los antílopes. Entonces, esta se convierte en nuestra Biblia mientras estamos ahí. Tiene todos los mapas, cómo podemos identificar huellas, qué animales vamos viendo, y es parte de, se convierte en una especie de juego, ¿no? Ir palomeando lo que vimos durante nuestra experiencia. Además que siempre vamos a ir durante el trayecto, ya sea por la mañana, por la tarde, pero si vamos por la tarde, vamos, el ranger, el tracker y el equipo que nos va a liderar lleva todo tipo de bebidas, un bar perfectamente servido para que podamos vivir este tipo de experiencias. Imagínense ustedes terminar y ver el atardecer en África desde un punto como este. Estas son de las experiencias que nosotros siempre buscamos que tengan si van en luna de miel, si están yendo para un aniversario, o simplemente porque nos sentimos en el momento, es un momento romántico, o a lo mejor es una reunión de amigas, un viaje de amigas, y queremos celebrar el que estamos viendo este maravilloso atardecer. Es algo que siempre vamos a poder hacer cuando estamos terminando una salida de safari, pero si es un evento especial, nos gusta celebrarlo, y vamos a celebrarlo con una bebida, con botanas calientes, con
algo refrescante, con un gin, con una champaña, en fin, lo que ustedes quieran lo vamos a poder tener aquí para que puedan celebrar estos momentos. Eso no quiere decir que Pinda sea solo para parejas. Esta es una de las reservas que más recomiendo yo para viajes familiares. Los niños, el que los niños puedan vivir la experiencia de África, creo yo que puede cambiar por completo la forma en cómo ellos ven su entorno. Y bueno, hay edades para que puedan salir a los game drives, pero de todas formas nos gusta incluirlos. Pinda tiene la ventaja de que es una reserva malaria free, es decir, no hay malaria. Así que si no quieren ustedes tener que pensar en que en un viaje familiar y si le tienen que tomar medicamento de la malaria o no, esta es una muy, muy buena alternativa. A los niños siempre buscamos incluirlos, les vamos a tener su propio kit de safaris, les vamos a enseñar cómo es que, qué cantidad de cosas hace un ranger, cómo identificar huellas, cómo ver a las especies animales. De verdad, hay todo un programa diseñado en todo lo a los niños para que se sientan incluidos y para que esta sea una experiencia de aprendizaje. Porque no sabemos si van a regresar, ojalá, pero lo que nosotros buscamos es que conozcan África, que entiendan este entorno, que vean de verdad lo que es el ciclo de la vida animal, que estamos seguros que los va a marcar y va a cambiar mucho de la forma como ven África y como ven su entorno. Y ahora les quisiera mostrar un poco de dónde nos vamos a hospedar. Tenemos muchas opciones y no terminaríamos o tendrían que estar conmigo horas para ver todas las que tenemos solo en Pinda. Así que escogí este, que es Pinda Mountain Lodge. Pinda Mountain Lodge está arriba en unas montañas y ve desde esas montañas hacia abajo toda la reserva. Siempre tenemos áreas comunes muy agradables, con vistas únicas. Aquí imagínense ustedes ver un atardecer desde esta terraza, donde el único riesgo que corremos es que los changos, que ahora no se ven, pero hay muchos, nos quieran robar algo de comida o el celular. Así que siempre les vamos a decir que hay que tener cuidados porque las especies recorren libremente la reserva, recorren libremente las propiedades, porque estamos nosotros en su terreno. Este es el terreno de ellos y nosotros somos visitantes. Así que, como tal, pues aquí vamos a poder ver antílopes, vamos a poder ver leopardos, vamos a poder ver changos, seguro. Así que les decía, son 28,000 hectáreas. Esto es una vista nada más de esas 28,000 hectáreas. Desde un lodge súper cómodo, siempre tenemos áreas comunes donde se pueden sentar a tomar una bebida, a leer, a descansar simplemente en la comodidad plena de uno de nuestros lodges. Siempre va a haber alguien cerca para ofrecerles una bebida, ofrecerles algo de comer. Aquí es también donde vamos a montar el té a las 5 de la tarde, siguiendo una tradición muy africana y muy inglesa de tomar el té. Y también va a ser el punto donde nos vamos a reunir para salir a nuestra salida de safari, a nuestro game drive por la tarde. Y vamos a salir ya después de haber tomado té, café, un gin, pastelillos, en fin, lo que se nos antoje, y va a estar disponible, puesto todo muy lindo para que podamos salir a nuestro siguiente game drive. Aquí les quise poner un ejemplo de cómo montamos los desayunos o las comidas, ya sea para el almuerzo o la comida. Y cuando estamos en África, algo que no podemos perdernos es una cena en un boma. El boma es como el comedor tradicional de África. Son unas estructuras circulares que las comunidades construían antes o hace muchos años, construían con muchas ramas, con espinas, para protegerse de los animales. Aquí ustedes ven, esta es una estructura de piedra, estamos súper protegidos, pero lo que queremos es que vivan esta experiencia de cómo sería una cena tradicional africana. Va a ser al aire libre, con fuego, con leña, con un asado y con todos los alimentos propios de la región. Aquí esta es la oportunidad a lo mejor de probar algún tipo de animal un poco más exótico. Nunca nada de las especies que están prohibidas casarse. Eso va totalmente en contra de la filosofía de Ambient. Estamos para proteger y preservar las especies.
pero ciertamente a lo mejor venado, avestruz que hay tanto en Sudamérica, algún antílope, es una oportunidad para probar algo un poco más local. Y también para convivir con las comunidades, porque aquí es cuando invitaríamos a la gente a lo mejor del país Zulu para que vengan y nos canten o nos acompañen durante la cena, ¿no? Es un punto en el que buscamos que convivan con las personas que están ahí. Y bueno, algunas vistas que van a poder tener desde su habitación. La mayoría de las habitaciones en este lodge en particular tienen sus propias albercas. Todas, siempre estamos buscando que tengan la vista hacia la reserva, que nada bloquee y que nada impida en ese momento el que ustedes puedan ver lo que está pasando afuera, escuchar a los pájaros, escuchar a todas las especies que están a nuestro alrededor. Ahora les voy a presentar un video de Pinda para que veamos un poco más cómo es la experiencia. The Pinda story is incredibly special about taking old farmland and turning it back to a wildlife area. I like our ethos, care of the land, care of the wildlife, care of the people. Even in the community, I see all the kids showing interest. Our community involvement is very unique. I started working here as a porter. Now I'm a general manager for the South Lodges. I think we got such a special culture. We don't treat our guests as guests. We treat our guests as part and parcel of the family of and beyond. Pinda. Some of the groundbreaking work that's taken place here at Pinda is we've managed to restock most of South Africa with cheetah. Rwanda has restocked their lions, which went extinct about 15 years ago, with lions from Pinda. A lot of the rhinos that have been translocated to Botswana have come from Pinda. I feel like I'm home, and without Pinda, I wouldn't be what I am now. Restoring the land, we've changed the lives of the people and the wildlife too. This is our future of the conservation. It's vital that we leave this world a better place. Pinda means return. So even if they don't plan to come back, they'll come back to what that means. Voy a llevar a Ngala ahora, Ngala Private Game Reserve. Y Ngala, para que ustedes sepan, quiero decir león, y ahora les voy a platicar un poco más de por qué se llama así. Ngala está bordeando el Parque Nacional Kruger. Lo ven aquí. Y eso hace que sea una región muy privilegiada, porque los animales se mueven libremente por el parque y Ngala. Y si ustedes ven aquí, tenemos un río que es un Ngawati. Y eso nos va a permitir ver a las especies de un comportamiento muy diferente. Ahí nosotros nunca aseguramos que vamos a poder ver algo porque nuevamente son especies animales que se mueven libremente por las reservas. Pero las probabilidades son muchísimas. Aquí vamos a poder ver realmente los cristales, mucho leopardo, chita, y también las especies que son muy importantes. Las hienas, aprendemos a quererlas en el proceso porque tienen una parte muy importante de este ciclo de la vida y de este entorno en el que nosotros somos unos huéspedes. Así que vamos a poder ver de todo tipo. En Ngala tenemos la posibilidad también de tener safaris especializados en el avistamiento de aves, que yo sé que a muchos mexicanos como que no nos encanta, pero de verdad que hay gente muy especializada que conoce muy bien de aves y requiere de este tipo de safaris. Vamos a poder hacer safaris caminando también para poder ver a los animales desde otro entorno.
y tener momentos especiales como este, ¿no? Una cena, a lo mejor en el atardecer, al nivel de tierra, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y poder disfrutar del atardecer en la reserva. También la posibilidad de conocer a las comunidades. Siempre, siempre los vamos a invitar a que convivan con ellos, a que compartan su alegría, a que conozcan de cómo es su vida y cómo es que contribuyen a nuestra experiencia. Este que les estoy presentando es un lodge diferente. En Ngala tenemos dos. Este es uno de ellos, es el más grande, con áreas comunes muy grandes, con una alberca que dependiendo de la temporada del año en la que estemos, si está haciendo mucho calor, seguro que los elefantes se van a acercar a probar el agua. Entonces, viajar en época de calor tiene sus ventajas. Al haber menos agua en el entorno, hay mucha más posibilidad de que se acerquen a tomar el agua de nuestras habitaciones, las que hay en nuestras pequeñas piscinas, o el agua de las albercas. Y les decía que en Ngala tenemos de dos tipos de lodges. El segundo es Ngala Tented Camp. Y aquí les quiero platicar que este es un tipo de campamento diferente. Es muy parecido a lo que vamos a tener en Botswana. Y esto quiere decir que el campamento y las habitaciones, las áreas de comunes, son tipo más un campamento. Los techos son de lona, las paredes son de lona. Y eso cambia bastante la experiencia porque tenemos más facilidad de escuchar lo que está sucediendo alrededor mientras estamos en nuestra habitación. Aquí, si ustedes ven, les platicaba del río Timbawati. Este es el banco del río, que aquí está muy verde, pero si es una temporada muy seca, puede estar perfectamente cubierto solo de arena o lleno de agua, como es hoy. Precisamente ayer y hoy llovió muchísimo, entonces está lleno de agua. Pero imagínense ustedes llegar en Ngala y encontrarte con la alberca de la habitación y encontrarte con esta manada de elefantes. Así es cuando hace mucho calor y se tienen que acercar. Aquí les puse unas fotos mías para que puedan ver que es una experiencia que todos tenemos la posibilidad de tener. Es impactante poder estar tan cerca de los elefantes y perfectamente seguros porque nos está dividiendo la alberca. Claro, ahí no recomiendo nadar, no nadamos en esa alberca porque los elefantes en ese momento tomaron agua todo el día. Pero cuando no están tomando agua, es una alberca que tiene una vista maravillosa y vamos a poder ver lo que está pasando en el banco del río Tembawati. Y bueno, este es muy importante. Es importante ver qué es un tented camp. Aquí lo pueden ver. Es un techo de lona de casa de campaña. Las paredes también son así. Pero las habitaciones están sobre una tarima de madera. Así que nos permite estar en este contacto, sentirnos como en un campamento, pero con la seguridad de que tenemos algo que nos protege y nos resguarda, ¿no? Y que no estamos a nivel de piso. Eso no quiere decir que no escuchemos muchísimo de lo que está pasando alrededor. A mí me pasó que dormí toda la noche pensando que había un leopardo debajo de mi habitación, y no era un leopardo, era un mandril que estaba en el techo. Pero bueno, yo me dormí con esa idea y la verdad es que ahí es cuando te sientes que estás en África, que estás viviendo algo que es único y que puede ser la experiencia de una vida. Las habitaciones son muy cómodas, con su baño, con su regadero interior, exterior, etc. Y ahora les quiero enseñar un amanecer en Ngala. Esto que están viendo ustedes es un amanecer, es un game drive de la mañana donde salimos y en el camino nos encontramos con una manada de elefantes. Y lo que pensamos que eran 5, eran 10, terminaron siendo más de 150 elefantes. Esas son las experiencias que podemos vivir en Sudáfrica. También la posibilidad de estar cerca de manadas de elefantes, de leones, como esta que les estoy presentando, que es el Birmingham Pride. Estos leones, ahora en estas imágenes que les estoy presentando, los ven aquí rechonchos y tirados en la arena porque acababan de cenar. Okay. Bueno, no de cenar, perdón. La noche anterior cazaron un búfalo y se habían alimentado. Y los leones pueden tardar días haciendo la digestión. También por eso es muy bueno verlos en la tarde, porque los podemos ver seguramente después de que se han alimentado y los vemos en un comportamiento que es un comportamiento muy tranquilo, pero los podemos ver ya disfrutando después de haber comido. Esta manada de elefantes que les estoy presentando es muy especial. Y ahora es muy especial porque tiene los únicos dos leones blancos del mundo.
son unos leones que por una cuestión genética son blancos y de verdad que son únicos. Los vimos crecer en Ngala y ahora les voy a enseñar un poco de qué es lo que ha sucedido en Ngala mientras nosotros hemos estado en cuarentena. We'll talk about how social they were earlier, you know. Now we've got two groups of three, or just one grooming the other one. Look at that white male, he just snaked his way right into the middle there. He's in the one line as a pillow, getting a clean from the other one. He's positioned himself very well. If you watch, his mouth's gonna walk right past the door. I'm not sure how scared you were, but I was quite nervous. But absolutely incredible to have them all just walk straight down like that. De Ngala seguimos a Botswana. ¿Cómo hacemos para irnos a Botswana? Pues vamos a tomar uno de estos vuelos para cruzar todo Sudáfrica y llegar hasta el delta del Okavango, que es por acá arriba, ya muy pegado a Zambia y a Zimbabue y a Namibia, como lo pueden ver aquí. Esto que ven aquí ustedes es el delta del Okavango que tanto y también les explicó Mimi, que se llena y se inunda de agua con el agua de las montañas, del deshielo de las montañas de Angola. Entonces, lo que sucede en Angola afecta y impacta todo lo que sucede en Botswana. Botswana, de verdad, hay quienes dicen que es el verdadero África. Y yo creo que sí, la experiencia que se vive ahí es diferente. Y tenemos casi siempre la posibilidad de vivir un tipo de safari diferente, porque con suerte, como es este año, el delta del Okavango está inundado y se llena todo de agua. Hay ocasiones en las que no sucede así. El año pasado fue el año de una sequía tremenda y no hubo agua. Entonces, la experiencia que yo viví fue prácticamente sin agua. Pero eso no quiere decir que no sea menos especial. Tenemos que también reconocer que debemos aprender a vivir las experiencias como se están dando. Y el cambio climático también ha afectado mucho de lo que estamos viviendo. Pero este año ha llovido mucho, bajó muchísima agua de las montañas de Angola y el delta del Okavango está inundado. Y podemos ver aquí cómo el delta inunda toda esta zona y nos lleva a poder vivir una experiencia donde, por ejemplo, para llegar a uno de nuestros lodges, el último tramo lo tenemos que hacer en un barquito. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que puede es una planicie, una vez que llega el agua, se inunda. Y este lodge en particular que les voy a presentar, que es Karana, que es uno de varios que tenemos, pero escogí este porque es bastante único, se convierte en una especie de isla. Y los movimientos que vamos a hacer para salir del lodge es en algún tipo de transportación que va sobre agua. Aquí vamos a poder ver también a los Big Five, pero los vamos a ver en un comportamiento muy diferente, ya muy cerca al agua, con otro tipo de comportamiento, y vamos a poder ver muchas especies que a lo mejor no veíamos donde teníamos tanta agua. La experiencia en Botswana de verdad te llega al corazón, porque la calidez de la gente y la forma como ellos te reciben y cómo interactúan contigo de verdad hace que sea una experiencia inigualable. No que no lo sea en otros países, pero sí tengo que decir que esta es una característica muy particular de la gente en Botswana. Podemos tener este tipo de actividades como hacer safari,
por la tarde, aquí lo podemos ver claramente, el Mocoro, que es la transportación que usan las personas que viven ahí para transportarse por este, por el delta del Okavango. Y también, ¿por qué no hacer un safari caminando y ver, tener la cercanía con esta cantidad de cebras? Aquí podemos ver que es una zona donde está muy seca, seguramente esto puede ser en noviembre, puede ser, ¿no?, que hay mucho menos agua, que es la época de más calor, pero nos da la posibilidad de tener estas experiencias. Si a alguien le gusta pescar, pues aquí también pueden hacer algo de pesca, porque tenemos todo el equipo y porque es parte de la experiencia, ¿no? Es algo que ellos hacen y es algo que nosotros también queremos que ustedes experimenten. Y vamos a buscar tener también siempre estos momentos de encanto, ¿no? Imagínense hacer un recorrido en Mocoro y de repente encontrarse, si es en la tarde, con una bebida que los está esperando en algún rinconcito del trayecto para que puedan refrescarse y continuar con su trayecto. Pero sobre todo lo que queremos es que se sientan especiales, que tengan estos momentos de tranquilidad, que tengan estos momentos para regocijarse de la experiencia que están viviendo. Para vivir Botswana se requieren, se puede hacer tan largo, tan corto como quieran, pero sí podemos recorrer varios puntos a través de los diferentes lodges o nuestros campamentos móviles que tenemos. También es ideal para niños, nos encanta recibir a niños. Y una de las experiencias obligadas es hacer este paseo escénico en helicóptero. Cuando lleguemos en el avión vamos a poder ver una parte, pero nos piden mucho este paseo, porque vamos a poder ver todo el delta del Okavango desde su magnitud, con toda esa cantidad de agua. Y si quieren también hacer safari en caballo, también es una posibilidad. Solo tienen que pedirlo, si ya saben montar a caballo, si es algo que han querido hacer, este es el lugar para vivir esa experiencia, si está disponible. Les voy a enseñar brevemente, para poder dar tiempo a preguntas, algo de lo que es nuestro lodge de Karana. Aquí el Buma, lo ven, está a nivel de la tierra, no tenemos la necesidad de tener esta estructura protegiéndonos por la forma como es el lodge. Tenemos, Karana es un tented camp, nuevamente estamos en tipo casa de campaña. Es muy común esto, es muy común que suceda que te encuentras un elefante alimentándose afuera de tu habitación. Tenemos las pequeñas albercas, que también son un polo de atracción de agua, si es que no la tienen al alcance. La realidad es que si hay agua y está inundado el Okavango, nunca se van a acercar a alguna de las piscinas porque hay agua de sobra. Y bueno, la alimentación, siempre tengan por seguro que va a ser de la mejor que van a vivir. No van a sufrir por la alimentación. Al contrario, a lo mejor suben un poco porque subimos unos kilitos estando de safari. Ahora les voy a presentar un pequeño video ya para cerrar de lo que podría ser la experiencia en nuestro campamento móvil de Botswana. You get a unique experience in this country because of its game, and the landscapes are amazing. You know, Explorer Expedition is a mobile safari. It's very, very exclusive, and it's only you in the middle of nowhere. You feel like one big family with your guide. You can do whatever you want to do at your own time. Each and every camp that you go to, you get that warm welcome. You spend 2 nights in each camp. And whenever our guests come here, they should know that they are in good hands, because we've got such amazing staff that would take care of them. We're trying to take people out there and experience the real bush experience. Thank you.
Bueno, pues les decía que creo que ya se habrán dado cuenta por qué Botswana fue así como que un descubrimiento para mí y me encantó. Yo ya tuve la suerte de estar en dos veces de safari en Kenia y en Sudáfrica también ya estuvimos en un grupo. Pero lo que vi con Botswana es que es un país completamente diferente. Este es un país con una cantidad de zonas vírgenes que cuando te adentras a estos parajes, realmente como que sientes que te estás transportando a años, a cuando eran realmente grandes exploradores, porque ese contacto que tienes con los animales y con la naturaleza, la combinación de los diferentes safaris con el agua, con el bote, lo hacen completamente diferente. Y como es un país tan nuevo realmente, con tan poca gente turísticamente, pues creo que eso también le da un encanto increíble, porque no vas a encontrarte que estés en un jeep y en un 4x4 y que hayan muchos otros esperando a ver a los animales, sino que yo por lo que siento es que aquí te sientes casi libre y única en el safari, ¿no? Eso es lo que a mí me encantó y este Botswana les mostró Fabiola, pues una parte, porque hay otros muchísimos lugares que cubre Botswana para hacer safari. Está Chobe también y bueno, el desierto y es muy grande. Esta es una probada y ver la diferencia del safari, porque acá, no sé si se dieron cuenta que en algunos lugares montan el tent directamente donde está el parque, donde están los animales. O sea, esa experiencia así de tú por tú con estar dentro en el lugar, nada prefabricado, creo que es algo especial para gustos y para todos, pero bueno, se me hizo algo maravilloso, aparte del país con ese crecimiento. Pero bueno, Fabiola, me encantaría que tú también les comentes si hay varias preguntas que estaría muy bueno poder contestar también. La verdad es que la descripción que has hecho de Botswana es tal cual. Tiene esta posibilidad de vivir una experiencia casi personal, porque es tan vasta y tan grande las regiones que te da la posibilidad de vivir tu propia experiencia. Este campamento móvil que vieron al final origina en Chobe, que tú lo habías mencionado, que es al norte y baja y se mueve hacia Locabango. Se puede combinar con nuestros lodges. Entonces, puedes combinar una experiencia de un campamento móvil con un lodge. Todo depende de qué quieran hacer y qué tanto les guste la experiencia de safari o qué tan real la quieran vivir. Y esa es la ventaja que tiene Botswana. No sé si me gustaría escuchar un poco de sus preguntas. ¿Qué impresión tuvieron? ¿Qué les gustó más? Los dos países son fascinantes, los dos tienen lo suyo, por eso son un complemento muy bueno y en muchos lugares, muchos itinerarios los combinamos, porque hacen una mezcla bastante interesante. Creo que por ahí querían saber cuándo se puede realizar el viaje. Este viaje se puede realizar todo el año, hay temporadas de mucho más calor, en Botswana, octubre, noviembre, diciembre, es muy, muy caliente. Es el verano en Sudáfrica. Son temperaturas más altas, pero si no le tienen miedo al calor, se puede hacer el viaje a lo largo del año. Van a vivir las diferentes experiencias del cambio de clima, pero nosotros estamos preparados para que ustedes vivan experiencia de safari independientemente del clima. Idealmente, Botswana, lo ideal es junio, julio, agosto, septiembre. Son excelentes meses. Sí, y otra cosa también que no se comentó porque no queríamos alargar la presentación, pero cuando lleguen a Sudáfrica, ustedes van a tener o pueden tener unos días en Cape Town. Y Cape Town es una ciudad cosmopolita preciosa en la orilla del mar. Así que allá pueden hacer actividades completamente diferentes. Pueden ir a ver a los pingüinos. Están en el mero sur de África. Con el mar, actividades de mar, pueden hacer
el nado con los tiburones, o sea, y aparte, como ciudad cosmopolita, te encuentras con mucha, muy buena hotelería, restaurantes, actividades, compras, o sea que es una combinación de lo del safari, lo agreste, de los animales y después la ciudad cosmopolita. Es un viaje que se puede combinar precioso. Y puedes, si tienes más tiempo, irte un poquito más al norte, irte a las cataratas, ¿no? De Livingston. Sí, es una combinación perfecta ver las cataratas. De hecho, un itinerario muy que sugerimos es Sudáfrica, Botswana y 2 días en las cataratas. Es de verdad que es ideal, ¿no? Cape Town es una ciudad fascinante, para mí de las más bonitas que hay en el mundo. Merecería una sola presentación, la verdad. Cape Town es muy lindo. Si ya estás en Sudáfrica, hay que pasar un par de días en Cape Town. Creo que por ahí había algunas preguntas de cuándo es donde se pueden ver más animales. ¿Cuándo es la época donde se pueden ver más animales? Entrando al tema de la migración. Bueno, a ver, la migración se da en el este de África, en Kenia, en Tanzania. No, la migración como la entendemos, porque la migración hay en todo África, pero la migración masiva se da en el este de África, se puede ver en todo el año, pero en la época más importante es junio, julio, agosto, septiembre. Pero Fabiola, coméntales que la mayor cantidad de elefantes, así de locura, está en Botswana, ¿es correcto? Definitivamente. Porque además Botswana es uno de los primeros países que en implementar una política de conservación mucho más estricta. Entonces, para ver grandes cantidades de elefantes, Botswana es ideal. Ahora, a mí siempre me gusta enfatizar, animales los vamos a poder ver en Sudáfrica, los vamos a poder ver en Botswana, los vamos a poder ver en Kenia y Tanzania. Solo hay aspectos diferentes de la experiencia que puede ser muy puntual del este de África o de Sudáfrica, ¿no? Entonces, pero si lo que queremos ver es animales, lo podemos ver en cualquiera de estas zonas que estamos platicando, ¿no? Sí. Es muy común Kenia y Tanzania, ¿no? O sea, es algo que todo mundo cuando piensa en safari piensa en esos dos países. Quisimos acá aprovechar y darles algo diferente, esa es la realidad, que sepan que el safari no se concentra en esos dos países, que también es un safari increíble porque está en Tanzania el Ngorongoro, que es un cráter, Kenia con miles de Masai Mara, los Masai. O sea, es también precioso, no podemos decir que no, y lo que escojan va a ser lindo, pero esta es una oportunidad de ver algo completamente diferente. Safaris que se hacen caminando, que se hacen en caballo, que se hacen en bote, que eso sí, para que veas, es más difícil hacerlo en Kenia y en Tanzania. Sí, eso solo lo podemos hacer en Botswana, el safari en agua. Y el tener un campamento en medio de la nada, en donde están los animales, eso tampoco es fácil encontrarlo en Kenia, en Tanzania, ¿no? Porque ya está más prefabricado, está más hecho ya todo para el turismo. Sí, la tú lo has dicho, sí. Perdón, te interrumpí, Mimi. No. Pues es muchísima la gente, o sea, tú puedes tener en Kenia, estar viendo un león y estar 25 autos viendo el mismo león. Entonces, es increíble, pero es una experiencia ya un poco más masiva, cosa que no sucede en Sudáfrica o en Botswana. De cualquier forma, elegimos Sudáfrica y Botswana por tener por dónde empezar, porque no nos da una presentación para irnos al este de África, necesitamos un par de horas más. Pero definitivamente la experiencia de safari es inigualable con cualquiera de estos lugares, tiene sus cosas que le hacen especial. Así que depende mucho de cómo la queremos vivir la experiencia, ¿no? Claro. En caso de que realmente que alguien tenga esa inquietud y ese deseo, pues platicamos. Y de acuerdo a la plática podremos determinar qué es realmente el viaje que le va a ajustar mejor para hacerlo. Entonces, esto es una probadita y nosotros que podemos ayudarles a encontrar ese viaje que están soñando hacer. Sí, eso es lo que yo enfatizaba, África es tan grande, las experiencias son tan diferentes
y también podemos asegurar que pueden ver muchas cosas en todos lugares, que lo mejor es hacer este viaje de la mano de ustedes, de la mano de Mimi, de la mano del equipo de Tiempo Libre, que les va a poder recomendar la mejor temporada, si quieren ver algo muy particular, dónde es que se ve, ¿no? A veces te dicen, quiero ir a África, pero a lo mejor lo que quieren ver está solo en un lugar, ¿no? Y es, ahí es donde entra el irse de la mano con ustedes, ¿no? Creo que preguntaban por ahí, ¿cuáles son los cinco grandes? Los cinco grandes son el león, el elefante, el leopardo, el búfalo y el rinoceronte. Y bueno, algo que no mencioné, en lo que no enfaticé, pero cuando tú viajas a África, cuando viajas con Ambient, todas estas experiencias de los safaris, las salidas en la mañana, en la tarde, los alimentos, las bebidas, todo está incluido. Desde el momento que los recibimos en la pista de la reserva privada, está incluido todo como parte del servicio del hospedaje. ¿Por qué? Porque son reservas que están en medio de la nada, ¿eh? No salimos y encontramos un McDonald's. O sea, nosotros tenemos que asegurar que están todos los servicios disponibles para ustedes, que están todos los alimentos, que tienen todo lo que requieren. Entonces, verdaderamente viajar con Ambient y con muchas empresas en África, no quiero decir que nada más es Ambient, es el modelo, implica que te despreocupes de todo ese tipo de cosas, ¿no? Hasta los binoculares están a la mano, ¿no? Porque sabemos que estamos en lugares remotos donde los víveres que llegan ahí, imagínense Botswana, en estos aviones que viajamos nosotros van los alimentos, van lo que se va a requerir traer de otro país para que ustedes puedan tener una cena de lujo, ¿no? Entonces, todos los servicios están incluidos. Algunas cosas, ¿no? Pero ahí se asesora nuevamente de Mimi, que les va a decir, oye, el vuelo en helicóptero a lo mejor tiene un costo extra, ¿no? O el safari en caballo, por darles un ejemplo, ¿no? Pero serían de las pocas cosas que están por fuera de lo que ya es la experiencia con Ambient. Fabiola, te agradezco muchísimo. Estuvo hermosa tu presentación. Estoy segura que muchos de los que la escucharon ya tienen esa inquietud del destino y esperemos que pronto podamos visitarlo. Y yo quiero hacer también un paréntesis en esta presentación para comentarles que a partir de hoy, cada semana, les vamos a estar enviando a sus WhatsApp personales nuestras recomendaciones, nuestras promociones. Nos hemos, como dice la palabrita nueva, reinventado. Y nos hemos reinventado y hemos buscado un acercamiento más directo, más personal con cada uno de ustedes. Entonces, hemos diseñado un boletín de viajes escogidos por nosotros que consideremos que les podemos ayudar a tener buenas tarifas, buenas condiciones para reservar o poder cancelar sin cargos, ahorita que hay un poco de duda, poder planear sin necesidad de angustiarse por si después no puedo hacerlo, etcétera. Entonces, que estén atentas a estos boletines que semanalmente les vamos a estar enviando. Ya salió el primero, que hoy nos enfocamos en puros hoteles que escogimos como unas buenas promociones para Cancún y Riviera Maya. También el próximo mes, semana, les daremos de otros destinos. Incluiremos también estos, naturalmente, de África. Y ya saben, lo más importante es que estamos cerca de ustedes. Saben que siempre el celular está en mis manos, en las manos de todo el equipo de Tiempo Libre y en un mensajito inmediatamente van a tener respuesta de parte de nosotros. No estamos alejados y no hemos dejado de trabajar. Al contrario, estamos más preparados que nunca. Lo único que necesitamos es que ustedes empiecen a soñar, empiecen a pensar que es posible y que nos llamen para que nosotros lo realicemos. Pues muchísimas gracias, de veras, gracias por estar nuevamente acompañándonos con estos viajes y el próximo miércoles tendremos nuestro siguiente destino. Muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes. Ojalá cuando quieran, me encantaría acompañarlos para decirles cómo podemos terminar un viaje como este, sobre todo, por ejemplo, en una luna de miel y terminar en una maravillosa playa en el Océano Índico. Hay muchísimo por ver.
necesitaríamos muchas presentaciones. Yo encantada. Gracias, Mimi, de verdad ha sido un placer compartir contigo este tiempo y con todo tu equipo. Gracias. Gracias.